Chicos, este es el rascacielos más grande del mundo, o por lo menos lo era en 1880. Es el Building Insurance en Chicago. Fue construido por este señor, William LeBaron, que era un arquitecto de la Escuela de Chicago, que es una de las instituciones más importantes en arquitectura del mundo. Este proyecto nace como consecuencia del gran incendio de Chicago en 1871, debido a una extensa sequía que hubo, y después hubo un clima muy cálido, y como todo estaba hecho en madera, todo cogió y arrasó con la ciudad. Y con el fin de empezar a generar algo mucho más resistente, algo mucho más que fuera más resistente a los incendios, se creó este proyecto, el Insurance Building, el primer rascacielos del mundo, nada más con 10 pisos. ¿Qué es lo importante de este proyecto? Es el primer proyecto en tener una estructura metálica.